Maffer, hoy te toca limpiar a ti. ¿Qué? Que te toca limpiar a ti. A mí no, sí que limpié el fin de semana. No, yo limpié el fin de semana. No, te toca limpiar a ti. Te toca limpiar a ti. Yo no voy a limpiar nada. Te toca limpiar a ti. Yo no voy a limpiar nada. Te toca limpiar a ti. Yo no voy a limpiar nada. No. Ay. La verdad que esto es injusto. Yo limpié el fin de semana y ella viene y quiere que limpie hoy día también. No es justo. Además, o sea, tampoco es que esté tan desordenado. ¡Este cuarto está patas arriba! Tienen razón. Esto es un lugar inhabitable. Al momento de botar toda la flojera. Ahora sí, vamos a ordenar. Mantener la casa limpia y en orden es tarea de toda la familia. Dejemos de lado las excusas tontas. Que yo soy mayor que tú, que yo soy quien da órdenes y tú haces caso. O la típica, que yo soy el menor de la casa y no hago nada. ¡Uy! ¡Basta de abusos! Cada miembro de la familia debe tener una tarea asignada dentro del hogar. Así, los deberes y las responsabilidades se compartirán. Recuerden que las tareas de la casa son súper agotadoras. Si la asume un solo miembro de la familia, tu mamá no es la empleada de la casa. Pero, veamos, ¿podemos hacer que las tareas domésticas sean divertidas y hasta beneficiosas para la salud? Pues sí. Además, nos dejarán una sensación de bienestar con nosotros mismos. Así que veamos unos tips para que cumplas con las tareas del hogar y no sientas que son lo más aburrido del mundo. Tip número 1. Ser más responsable a medida que pase el tiempo. Hacer tu cama a diario, recoger la mesa después del almuerzo o la merienda, ordenar la mesa de estudio o ropa, sacar la basura en la noche. Son tareas que puedes realizar sin ningún problema. De esta manera, contribuyes en los quehaceres de casa. ¡Ay, ya le he dicho que no deje estas cosas acá! ¡Ay, estos libros, dónde van! ¡Estos lapiceros! ¡Ay! Tip número 2. Tener un refuerzo positivo. Cada vez que uno de los integrantes de la familia cumpla con un quehacer del hogar, premiémoslos con una especie de incentivo por contribuir a que todo marche sobre ruedas. El premio podría tratarse de alguna actividad familiar recreativa. Tip número 3. Da el ejemplo tú mismo. Ya saben, siempre es bueno empezar por uno mismo. Así que, ¿quién mejor que tú para dar el ejemplo de compromiso y responsabilidad? ¡Sí! Trata de realizar las actividades que te resultan más complicadas para que los demás vean un esfuerzo extra de tu parte. Y vean que uno de los principales integrantes de la familia está más identificado con la causa. Número 4. Toma las tareas del hogar como una rutina de ejercicios en el gym. Si lo que buscas es mantenerte en forma, puedes hacer las actividades de la casa, debes. Está demostrado que las tareas de la casa bien hechas como barrer, lavar, planchar, cocinar, queman calorías. Nana, que de ti. Nana, vete de aquí. Eso. Nana, 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 nana. Nana, 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 que de ti. Recuerda que con nuestra inteligencia podemos idear una y mil formas de realizar nuestras actividades y a la vez mantenernos en forma, quemando esas calorías de más.
Ten en cuenta cooperar siempre con tus padres y hermanos en los quehaceres del hogar. Así pasarán más tiempo en familia o se divertirán haciendo lo que más les gusta con sus amigos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, aquí en A la Salida. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos. Bye bye chicos, nos vemos. ¡Muah!